¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Un formidable estadio, de los más impresionantes en esta parte del mundo. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Pelota en día, la agarró genial, ahí está. Muy desviado el remate. Secuencia exquisita de toques veloces. ¿La aguantará? ¡Ahí va! ¡Oportunidad! ¡Una maravilla en la definición! ¡Un verdadero golazo! ¡Un comienzo tremendo de la mano de este genio! Sencillamente brillante. Siempre un paso por delante del resto. Siempre más veloz, más astuto. Está jugando su partido desde antes que los demás. Se sienten cómodos con ese plan de juego. Buscan la equivocación del rival, esperando ese mínimo traspié para lanzarse al ataque en velocidad. Evidentemente le funciona. No tardaron mucho en abrir el marcador. Salieron a comerse al rival, pero tranquilo, que todavía queda... ¡Otro disparo! Se vendrá una goleada histórica. La pelota quedó a la deriva. Nadie la tomaba. Él aparece para empujarla y mandarla al fondo del arco. Magnífico, estupendo, brillante. Una confusión imperdonable en el área. Estiraron la diferencia a 2 goles. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Le bien y corta el pase. Sí, excelente anticipo. Trató de hacerla individual, pero lo cortaron justito. Toca y toca el equipo, ¡qué bárbaro! La abre al sector izquierdo, buen pase. Está habilitado. Ya pasaron 15 minutos. ¿Qué contra tienen, por favor? Mbappé. Messi. Vio el desmarque, atención. Makelele. Verón. Se lanzan con todo en la contra. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Owen. En el lugar y momentos justos. Salvador. Messi. Salen de contragolpe. Verón. Intenta un pase más. ¡Qué impacto! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. ¡Gol! ¡Ahí está el autor del gol! Aumentan la diferencia, la distancia en el marcador es de 2 goles. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! Velocidad y habilidad, dos componentes letales ante una defensa demasiado pasiva. Creer. Forcejea y recupera el balón. ¡Qué buena pelota le pusieron! Messi hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase, pero terminó mal. Mateus. Maradona. Posición adelantada.
intercepta y se queda con la pelota. Intuyó el envío y se la jugó. Messi. Vieira. Verón. Y arranca la contra. Abre muy bien la defensa con este pase. Messi. Mateus. Messi. Pase al hueco. Estaba atento para interrumpir esa acción. Nesta. Despeja ese balón que quemaba. Verón. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Messi, 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 Messi. ¡Gol! Messi, Messi, Messi. Fútbol, fútbol, fútbol. ¡Pero que viva el fútbol! ¡Magnífico! Así se le pega la pelota. Con calidad y violencia. Las pelotas de ahora son tan ligeras que es casi imposible saber hacia dónde van a salir despedidas. Y menos cuando el remate es perfecto como el que acabamos de ver. Se reanuda el juego. La diferencia solo es de un gol. Están muy cerca de empatar el partido. ¿Podrán lograrlo? Ojo que la defensa está mal parada. Mbappé que la maneja. Abre el juego por la izquierda. Pasó muy bien. Messi recibe por peligro. Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Mateus. There will be 3 minutes at a time. Mbappé. Messi. Messi, 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 Messi. Está claro, ¿no? No fue de sus mejores definiciones, sin dudas. Muy mal le pegó esa pelota. Situaciones como esta pueden ser intimidantes, inclusive desde esa distancia. Llega justo para interceptar. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. ¡Maradona! Pase largo buscando lo de arriba. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Fueron 45 minutos tremendos. Se están jugando a un ritmo que por momentos marea. Se atacan, se lastiman, aciertan, se equivocan. Se están regalando un partido muy entretenido. Después de 45 minutos, la emoción se refleja en el marcador. Estamos 3-2. A los que... ¡Magnífico, Diego Latorre! ¡Estupendo remate! Parecía que estaba viva la pelota. Imposible adivinar la trayectoria de ese disparo. Es todo mérito del jugador. Por la idea, por la ejecución. Un verdadero golazo. Lograron marcar una diferencia de 2 goles. ¡Rebota! ¡Impresionante! ¡Insaciable! ¡Tres! ¡Sí! ¡Tres goles! ¡Hat-trick! Estaba solo frente al arco y, por supuesto, no falló. Me imagino que el técnico debe estar muy, pero muy preocupado por esta actuación de sus defensores, ¿eh? No sé si hubo falta de comunicación, de concentración. La cuestión es que le pifiaron feo y lo pagaron con un gol. Y con este gol llega a 3, ni más ni menos. Hoy está intratable. Cada vez que tocó la pelota generó una situación de gol. Esto ya parece sentenciado. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. ¡Messi! ¡Impresionante disparo! Diego Latorre, ¿cómo lo viste, Diego? Quizá no haya sido un gol muy vistoso, pero hubo una brillante maniobra colectiva para crear el espacio y dejar solito al compañero. Se reanuda el partido. La diferencia es ahora de 2 goles. ¡Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase! Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado.
vuelta las cosas. Y ahora the attendance for this match lo que pasa cuando el patacas de forma ordenada. Van elaborando el juego con ese intercambio. La filtra la allí va. El árbitro ahí. Tienen todas las intenciones de bajarle el martillo al partido. Y con mucha lógica. La juega bien hacia adelante. Buena chance para la contra. Linda pelota, qué bien lo vio. Envío profundo a la carrera. Distribuye por el costado derecho. La juega hacia atrás. No, muy flojo el pase. Substitution. ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Lo vio bien, busca el pase. La juega profunda. Es un pase que rompe la defensa. Y le pega el arco. Camavinga. La domina Maradona. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Salen de contragolpe. Recuperan el balón. Nueva chance. Cuidado que puede terminar en gol. Ah, cómo se salvaron esta, ¡no se puede creer! Importantísima la entrada de ese jugador, decisiva. Tenían todo en contra, estaban mal parados y en inferioridad numérica. Lo salvó de la catástrofe. Y arranca la contra. El que recibe es Mbappé. Gana la pelota con oficio. Se lanzan con todo en la contra. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Gran pase a través de la defensa. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Defensa con un pase entre líneas. La estrategia es clara: no perder la pelota y dejar que pasen los minutos. Allí va, tira el buscapié. Deco. La filtra la carrera. Y se animó a encarar nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Está atento y corta. Intuyó el envío y se la jugó. Ojo que la defensa está mal parada. Maradona. No, muy flojo el pase. Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. ¡Impactante! Exhibición de fútbol. El técnico también debe estar contento. Sus muchachos no le fallaron. Messi, el dueño del partido, el dueño del espectáculo. Hoy, otra vez la rompió. ¿Cuál es tu análisis ahora, con el partido terminado? Ese gol madrugador fue determinante. Les dio tranquilidad durante todo el partido. A partir de ahí... Boom, boom.